La experiencia de la crisis financiera global que estalló en 2008-2009, debido entre otras razones a la desregularización financiera y a la proliferación de los llamados bonos basura, especialmente en las economías desarrolladas, ha conducido a una revaloración generalizada de la política industrial, entendida esta en términos condensados, como la participación activa del Estado en la selección y el impulso de aquellas industrias que se consideren necesarias para el desarrollo económico, implementando las políticas financieras y comerciales conducentes. En el caso de México, se carece desde hace varias décadas, incluyendo los años de la presente administración, de una estrategia con esas características, desaprovechando la oportunidad de fomento al desarrollo económico y relegándonos ante el avance de otras economías como las de nuestros principales socios comerciales. Bienvenidos a este nuevo programa de Momento Económico producido por el Instituto de Investigaciones Económicas y la COAED. El título de este programa es Recuperación de la Política Industrial en el Mundo y en México como una pregunta. Vamos a ir avanzando eh, a lo largo de este programa eh, para poder responder eh, esta, esta pregunta. Eh, para eso tenemos a dos invitados a quienes voy a presentar en un momento más, que son expertos en este tema. Y tenemos en primer lugar al doctor Juan Carlos Moreno Brid, que es maestro en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica y doctor por la Universidad de Cambridge, matemático. En la UNAM es profesor titular en el posgrado de Economía y miembro del programa Nuevo Curso de Desarrollo. Fue director adjunto y coordinador de investigación de la sede en México de la CEPAL y cofundador de la World Economic Association, presidente del Consejo Directivo del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y miembro del Consejo Asesor Técnico del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores tenemos también con nosotros al doctor arturo oropesa garcía quien es doctor en derecho por la universidad nacional autónoma de méxico, presidente del instituto para el desarrollo industrial y la transformación digital y en la unam es investigador titular en el instituto de investigaciones jurídicas funge como árbitro de soluciones y controversias en el Mercosur y es especialista en integración y comercio internacional de Asia y América del Norte, con numerosas publicaciones sobre estos temas, también miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT. Bueno, eh, el, el, como, como se mostró en uh, la, la primera, eh, el primer video, antes de comenzar este programa, tenemos un cambio en la política eh, internacional de competencia que ha tendido hacia una regionalización dentro de la globalización, y ahí eh, la política industrial parece tener un papel muy importante. Eh, todo lo que se habla ahora del near shoring, y no solo del near shoring, sino del allied shoring, friend shoring es decir, la importancia para la competencia internacional regionalizada de las, los convenios comerciales y la, uh, 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 las uh, políticas de producción industrial en ciertas regiones del planeta. Tenemos por un lado la Comunidad Económica Europea, tenemos a China con los países... Eh, eh, alrededor con los que comercia principalmente y tenemos por supuesto América del Norte en donde México es una pieza importante. El, uh, hay países como el caso que más nos ocupa en este momento eh, por nuestra relación económica con ellos, Estados Unidos, en donde ha habido una serie de políticas de desarrollo, una inyección de miles de millones de dólares para infraestructura industrial, para digitalización, eh, en fin, que para la producción de chips eh, que eh, nos lleva a una posibilidad de insertarnos en ese proyecto y aprovecharlo para nuestra propia economía y para la competencia de nuestra región de América del Norte. Entonces, lo primero que yo quisiera preguntarles. Eh, 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 Juan Carlos es en el mundo hay algunas potencias industriales hay algunos países o algunas regiones que estén tomando el liderazgo con relación a, a, a esta competencia y a esta nueva forma de, 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 de intervención de política industrial eh, Jorge primero déjame agradecerte el, la invitación a estar aquí contigo y dices que eran preguntas pues es, son Comentarios entre los tres, porque tú eres otro experto en política industrial, aunque no te presentaste como tal, pero también lo eres. Y, y la pregunta sería un poco al revés, incluso. Dime una potencia industrial que no esté haciendo política industrial y que no. Pol, y, pero luego entraremos exactamente qué entendemos por política industrial, pero una en la cual una economía seria, una economía grande, que siga creyendo que el libre mercado y la no intervención del Estado en ciencia y tecnología, en la infraestructura, en hacia dónde va la estructura productiva. Eh, dime alguno, no hay de esos, ¿no? no hay, y de tiempo atrás no hay. Eh, que sería, o sea, no sé, no sé cuántos años que me ayudó Arturo, se creía que la mejor política industrial es la que no existe, dicho que se le da a Jaime Serra, pero en realidad viene de que era un premio Nobel, porque se creía en eso, en la fe total, en que los mercados solitos, con las señales de precios, iba a resolver todo. Y la crisis financiera internacional, y en particular toda la lucha con China, la lucha comercial, la lucha por quién será la economía mayor, eh, mostró, o el COVID igual, que, que los mercados per se, pues sinceramente no, no, no solucionan, no te llevan ni a un crecimiento mayor, no te llevan a una justicia mayor, no te llevan a, a acabar con la pobreza, ni con la desigualdad. Entonces, cuando hablas de política industrial, todos estos países que lo están haciendo, que lo están haciendo todos, Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón, Sudeste Asiático y muchos nuestros, muchos de América Latina, lo estamos haciendo porque sabemos ya por fin en que el mercado per se no va a tener las soluciones y que el Estado tiene que intervenir, no en un escritorio solito diseñando qué hay que hacer, sino en conjunción con el sector empresarial, el sector trabajador y obviamente el sector académico, pero igual Arturo tiene... Complementos a esto. Sí, Eso que ahí mía, sí, ¿no? sí, sí nos complementan lo que significa una política industrial, en qué consiste, aunque claro. se mencionó algo en la introducción. Y eh, 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 tú eres un experto en digitalización y conoces el desarrollo de los bloques, el bloque asiático y el bloque europeo. ¿Ahí qué se está haciendo para, para, para competir en las nuevas condiciones internacionales, Arturo? Eh, gracias por la invitación, Jorge. Igualmente me uno, es muy amable. Y, y que, también quisiera continuar un poco con, con la primer esquema que nos pone en la mesa Juan Carlos, porque creo que es importante, ¿no? O sea, eh, eh, ¿por, qué, ¿por qué no hay y por qué hay un posible regreso de política industrial? Son grandes preguntas. Rodríguez decía qué bueno que regrese la política industrial, pero agregaba nunca debió de haberse ido. O sea, aquí en América y quizá nunca se fue, ¿no? Pero digamos que la que tú planteas, la del Estado, sí. la de la voluntad, la del diseño, la de las intersectoriales, esa sí se fue. Y se fue en, okay. en, en Occidente, no nada más en México. Y yo creo que hay tres o cuatro hechos estructurales que, que lo determinaron. El primero es la apertura china de 78, que es 800 eh, obreros, mano de obra barata, precaria, que se ofreció al mundo de su momento. El segundo es la llegada del neoliberalismo, como moda, como proyecto, como modelo económico occidental, que en los 80 entró con toda su fuerza. Entonces, cuando entra ese modelo, lo que encuentra en Asia son 800 gentes que precarizar por 30 centavos de dólar la hora sin prestaciones sociales. millones, ¿no? Y luego tienes una caída de la Unión Soviética que viene a declarar el fin de la historia, ¿no? O sea, claro. venga el neoliberalismo, venga este modelo, tenemos la gente y hay un gran traslado de la manufactura del Atlántico al Pacífico. Y entonces estructuralmente lo que tenemos ahí es que se genera todo un momentum, un momentum de olvido, de renuncia y de traslado de la manufactura y de la industria a Asia. ¿No? que fueron los únicos que tuvieron la sensibilidad, la perspicacia y la visión para tomarla, no, hacerla suya y hoy empezar a ser los líderes ya no nada más de la manufactura de la cual lo son China es el, el líder de la manufactura mundial, sino junto con ello también ya hoy la manufactura digital que este es el nuevo siglo de la manufactura digital. Entonces yo uniría ese hecho a otra fecha también que me parece emblemática que es 2010. Y 2010 es el año en que China recupera el liderazgo de la manufactura mundial. Y ahí es un, es un déjà vu, porque entonces ahí Occidente dice qué pasó, ah. y ahí sí se, se preocupa, porque se da cuenta que esa pérdida de liderazgo, pues es una pérdida de liderazgo geopolítico, ya no nada más manufactura industrial. Y en ese gran marco se da nuestro este, telecanos, nuestro NAFTA, ¿no? en 94. Si tú te das cuenta, del 78 de la apertura del neoliberalismo en los 80 y del 2010 de la manufactura china en 94, pues simplemente fuimos una consecuencia de un modelo, de un esquema de estrategia económica que nos determinó. Y ahí fue donde, como bien dice Juan Carlos, se dio que la mejor política industrial era la que no existía. ¿Para qué? Pues que lo hagan los asiáticos. Son más baratos incluso que los mexicanos. Y entonces ahí Occidente perdió una gran batalla por el desarrollo. Y eso fue lo que pasó. O sea, se perdió una gran batalla por el desarrollo. Y los periféricos, en el caso de México, que seguimos, que nos contaminamos con esa idea, pues sufrimos también pues, las consecuencias del no desarrollo. ¿no? Aunque Occidente ahora está tratando de recuperar su papel. Ahí ¿no? viene el regreso. ¿no? Yo diría, ah, le agregaría Jorge y Arturo que están los éxitos que no se quisieron ver de la parte del mainstream, de la parte de la ortodoxia. Corea. Corea hizo un programa, una agenda de desarrollo que se veía totalmente loca porque querían hacer cosas que no sabían hacer. En economía hay un término que tú conoces muy bien, pero no sé si tu auditorio lo conoce, las ventajas comparativas. Claro. Hay que hacer si tenemos mucho cacao, pues hay que aprender a hacer cacao, hay que hacer chocolate, si tienes mucho trigo, hay que hacer eso. Y Corea dijo, no, lo que tenemos de ventajas comparativas no nos va a llevar a que los coreanos tengan trabajos decentes, que innoven, que haya valor agregado. Y hicieron una estrategia de desarrollo que nadie la quería financiar. Estrategia de desarrollo entiende así una serie de políticas. Eh, líneas, regulaciones y demás, uso de recursos para infraestructura, para crear nuevas áreas del conocimiento, en la cual ni el Banco Mundial la quería financiar. Y gracias a eso, Corea está donde está ahora. Claro. Hace 50 años, Corea y México tienen más o menos... Un PIB per cápita similar, ¿no? sí. y ahora no tiene nada que ver. Y fue con la política industrial que allá sí se siguió haciendo, Japón lo hizo en su reconstrucción, Alemania, en fin, ¿no? Claro, además, nosotros... de una forma muy inteligente, porque primero los chaeboles, las grandes empresas son las que les dan todo el apoyo, pero en un segundo momento, en una segunda fase, saben que tienen que arrastrar al conjunto de, de, de las pequeñas y medianas empresas y las meten a las cadenas de, de producción. Como el lema, si mal no recuerdo, era que nadie quede atrás, uh -huh. que era el lema, claro, del de primer luz. dictador este, <laughs> en Corea del Norte. Pues ese es otro en Corea tema, del qué sur, perdón. Es, pero, este, pero bueno, algo que a lo que vamos a volver cuando lleguemos a México, que tiene que ver con lo que tú mencionaste hace, hace poquito, es que nunca se dejó de tomar algunas medidas, pero nunca como un proyecto global, como un proyecto estratégico. En México hubo por ahí, y llegaremos a eso, algunas medidas que podemos considerar como de política industrial, pero sueltas, nunca, nunca, nunca coordinadas. Ahora, en, en América Latina, también un poco antes de entrar a México, ¿en, en dónde está? ¿En dónde estamos con relación a esta, a esta competencia internacional y a esta nueva forma de producir? Este... Pues, bueno, Latinoamérica fue igual consecuencia como México. O sea, recordaremos, y, y lo recordamos con mucho gusto, los milagros latinoamericanos, ¿no? Entonces hablaba de los milagros, el milagro económico de México, el milagro económico de Brasil, el de Colombia, incluso el de Argentina, que en esa etapa de apropiarse el proyecto industrial de ese de esa gran primer ordenamiento económico global que fue la industrialización, que llegamos tarde. Eh, como también lo recordamos pues en la primera parte de y en los tiempos de preguerra y de guerra, pues América Latina tomó su oportunidad y algunos de estos países incluyendo México, pues fue nuestro primer contacto con el desarrollo industrial, con la política industrial, con la estrategia industrial. Y, y no nos fue mal en esa primera etapa, digo, más allá del gran debate de cómo acabó y, y lo peor del caso, de cómo se, se, se hizo el gran cambio de estrategia, ¿no? Que ese es el que sigue siendo el gran, la gran pregunta, ¿por qué se hizo así? Entonces, América Latina siguió la misma consecuencia, ¿no? De que la mejor política industrial era la que no existía y desapareció. Bueno, Cepal que fue el gran impulsor y apoyador de la política industrial, también se olvidó de la política industrial. No volvió a tocar a partir de los 80, y los 90, por ahí esporádicamente, de una manera con este... Con el, de, 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 si tú le buscas, sí, claro que tiene que ver, pero de esa gran política, y tú lo mencionas muy bien, de una estrategia de Estado integral, sistémica, como siempre se planteó y como la perfeccionó Asia. Porque no nada más es un tema de China, es un tema que lo hizo claro. Japón en primer lugar, lo hizo Corea, lo hizo China, lo hizo Taiwán, lo hizo Singapur. O sea, toda Asia lo empezó a hacer así, bajo una visión de un desarrollismo asiático, que algunos les llamamos así, otros dicen que no existe, porque ese es un debate todavía abierto, sí, sí. generaron toda una sistemática pues este, del Estado, actores privados, en la medida que, que, que tienen su propia realidad los actores académicos, los educativos, y entonces generaron todo ese gran milagro de la fábrica del mundo. Y ahora es el laboratorio del mundo, ¿no? Porque ahora están, lo que le llaman Wade, que están en el desarrollismo 2.0. Sí. Que siguiendo la misma estrategia sistemática este, de, desde el Estado, con todos los actores, hoy están haciendo lo mismo en la parte de desarrollo industrial digital. América Latina no lo hizo... Me parece, y no sé qué diga Juan Carlos, no ha regresado a la política industrial, salvo Brasil, que hace eh, cuatro meses ¿no? hizo manera. un gran evento de sí. política sistémica e industrial de regreso digital. Creo sí. que es el primero que lo hace con, esa, con ese peso con ese proyecto. En el primer periodo de Lula sí, hubo claro toda sí. una política. Bueno, acá todo también un hubo tiempo, tiempo ¿no? atrás, ¿no? Sí, Tiene mucho tiempo llegó atrás. Pero no sistémica. Ha habido ciclos. No, no, no. Y, si, y si no es claro. sistémica, es una... Es, es, no, no, no sirve tan, no sirve que, que Brasil se cayó, salió Lula Y se cayó. ¿no? Sí. Pero hay un tema ahí de... de, de de política, ¿no? Y de economía política, ¿no? ¿Por qué unas políticas industriales o políticas sociales o agendas de desarrollo sí si son sostenibles y otras no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un, este, un asunto en América Latina de la nuestras élites, este, en qué sentido si están comprometidas con un desarrollo inclusivo, por innovación y demás, porque en algunos casos. Pues podemos criticar aquí la maquila, ¿no? Bueno, la maquila sirvió para lo que sirvió, pero algunos estaban muy este, muy sí, contentos con sí, su sí, de la de sí. maquila. Luego se decía, es que con la apertura comercial en México ningún empresario se quejó, no nadie quebró. Bueno, se convirtieron en importadores, pero regresaré yo al tema que decía Arturo. La política industrial en última instancia es una visión de agenda de desarrollo. A veces se entiende que es que la industria, ah, estos son unos este, trasnochados que solo quieren ver la industria, la manufactura. Se quiere ver todo, claro. pero también la manufactura, porque o sea, la, la productividad está en servicios y estos hablan de industria. Política industrial a veces viene del término en inglés que es industrial activities, que son eh, actividades que es la, la agroindustria, los servicios, la telecomunicación. Cuando hablas de política industrial, es, es el Estado, el sector privado, y el financiamiento, eh, y obviamente, la banca de desarrollo. Todo es que, ¿no? ¿cómo le haces? O sea, hay, un, hay una conciencia de que la estructura productiva que nos dejó la colonia, que nos dejó la historia, esa estructura productiva, si seguimos con la inercia del mercado, México, América Latina, Asia, etcétera, no va a absorber a la gente de empleos dignos, no va a haber innovación, no va a haber desarrollo, suma y sigue, no va a haber bienestar. Entonces viene esta conciencia de que el Estado, en función un pacto social, un pacto fiscal, obviamente, que también habría sí. que tocar, y un pacto financiero, tiene que transformar esa estructura productiva, porque dice, así no hay. Entonces, ¿cómo le haces? Pues interviniendo, dando señales, incentivos por acá, desincentivos por allá, recursos, infraestructura, sostenibilidad fiscal y la parte que sí. tú dispones, tú eras banquero, ¿no? Sí. Y sigue siendo quizá. <laughs> este, mm -hmm. si no hay financiamiento. Pues no hay nada, sí, ¿no? Sí. Y en Brasil sí hubo financiamiento ahora, y sí hubo claro, eso. Ahora, hubo una experiencia en, en México que tal vez de 40 años, de una sí, participación del Estado, más de 40 años. Tú escribiste un, un, un libro con Jaime sí, eh, sí. Ross este, sobre desarrollo y crecimiento sí, en México. Pero al, al final, la, digamos que se, se construyó toda la, 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 la infraestructura industrial en el país, pero los resultados sociales, digamos, la, la, la repartición de la riqueza, la distribución, no fue lo mejor. ¿Qué, qué se puede aprender de ahí y qué no se debe de volver a repetir? Yo diría que la política industrial es necesaria, pero no es suficiente. O sea, si no tienes una política fiscal progresiva... Este, de dónde van a salir sí. esta igualdad. Tienes que, estar, tienes que tener el compromiso. Cuando hablamos de desarrollo, y que mejor dije Arturo, pero no hablamos solamente de crecimiento. Entonces, la política industrial, esta re, reorganización de la estructura productiva, estructura productiva, ¿entiendes? ¿Quién le vende a quién en el país? ¿Quién le compra a quién? También con las exportaciones, importaciones, etcétera Eso lo va a hacer la política industrial, entendida ent ent en el sentido amplio, que cobra sí. servicios y con mucho énfasis manufactura, obviamente, ¿no? Pero tienes también la política fiscal que quieres hablar de infraestructura? Bueno, ¿quién va a pagar infraestructura? Ah, pues este no, ahí saldrá el dinero, bueno, pues Dios dirá si sale el dinero, si no hay una política fiscal. ¿Y quién lo va a financiar? Claro. Entonces, en ese sentido, eh, decir que la industrialización fue un fracaso, a la política industrial fue un desastre porque México eh, bueno tiene la crisis del, del petróleo en el 82-83 y porque seguimos siendo un país en el cual la pobreza impera la vulnerabilidad y la desigualdad no hay hay una agenda de desarrollo pero la política industrial es un elemento digo el fondo monetario hoy en día que no me dejará mentir Arturo el fondo monetario se consigue en algunos lugares como en la extrema derecha no bueno el fondo monetario en su informe más reciente de el monitor fiscal dice que una de las tareas del fisco una tarea responsable del fisco es financiar la innovación dar claro. incentivos fiscales a la innovación dice que con un punto cinco del PIB y, bueno, los, bueno, sí me acuerdo las cifras un punto cinco del PIB de, 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 eh, dedicado a innovación y luego podríamos entrar en innovación en qué sentido innovación y tecnología se pueden sumar dos puntos a la trayectoria de crecimiento de las economías desarrolladas Entonces, dice se puede incluso reducir el, de, el, el cociente de deuda PIB. Entonces, la política fiscal hacia innovación y tecnología, es que es desarrollo industrial, que es política industrial, el mismo fondo monetario claro. la está recomendando. Claro. Ahora, ¿por qué en los seis años que tuvimos aquí en este país, o que hemos claro. estado a punto de acabar, no se hizo política industrial? Claro. Se hicieron un par de si, intentos. Si habían en, en, en los gobiernos anteriores, en las administraciones anteriores a la actual, hubo algunos algunas medidas, no sé, eh, eh, pro-México, TECVA, las zonas económicas especiales con, con, con Peña Nieto, que después ch, se canceló y sustituyó por, se canceló Peña por algo ]ña. más. <ríe> <ríe> Pero este, no se, digamos, no había la concepción de tener la estrategia, de tener una, una, una política industrial, o había una incapacidad de articularla. Era una cuestión de, 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 de concepción de más mercado, menos Estado, nada más. Eso es lo que. Y, y inmediatamente después pasamos a lo que, lo que hay. Hubo un cambio ahora. de foco, además. A mí me parece que. A mí me parece que que, que es el, el, el concepto de, de la línea de la estrategia, del dogma. ¿no? Uh -huh. eh, y, y yo creo que el dogma a, aquí eh, se, se convirtió en, en todo un evangelio que inhibió incluso a la academia, ¿no? reconozcamoslo. Sí. A nosotros a la academia, en qué momento, si midiéramos los ensayos sobre política industrial, veríamos que se fueron declinando just, justo con la llegada del Telecán. ¿No? Sí. Entonces, todo el gran trabajo industrial que se hizo durante esos cuatro décadas, pues cuando la política dijo ya no hay política industrial, por pues la academia dijo pues ya no hay política industrial. Entonces, hay unos héroes que yo no quiero aquí que este, se vaya a malentender. Por favor. Sí. Por hay hay por gente favor. que defendió la política industrial, pero fueron pequeños. O sea, realmente el mainstream empezó a tratar de creer que bueno, pues que entonces el dogma este del neoliberalismo era el que nos iba a llevar a ese gran desarrollo que nos prometieron y que no nada más prometió a nosotros Occidente. El, el, el fracaso, en este caso, de México, es el fracaso del mundo occidental. Y de eso estamos hablando hoy. O sea, la política sí. industrial no es un tema, y ese es otro, otro punto muy importante. Se quiere tratar, y, y esta bienvenida que, que se le está dando a la política industrial tiene que ser muy cuidadosa. Porque si se le quiere poner como una política más y ponerla en el alacena en el, en el, en el, en la de las estrategias de la política pública, ponla junto con la política comercial, con la política financiera, con la política económica, con la política fiscal. Con, ahí ponla, por ahí colócala. No, como dice Juan Carlos, es toda una estrategia de desarrollo la, de la desarrollo. política industrial, es integral, es sistémica. Y si no es, no es. Ahora hubo ahí. o sea, hay gente sí. que, que dice, pero si hay, y ha habido uh -huh. política industrial. Eso es terrible, porque si algo peor de no tener política industrial es la simulación de la claro. política industrial. Porque la simulación te hace creer que la tienes y por eso no te avanzas y no te da en crecimiento económico, no te da en desarrollo no te da mejora social. No, y ya tenemos ahí el benchmark asiático. O sea, tú preguntabas hace rato, ¿por qué nosotros, qué pasó ahí en, es, en esa caída de nuestra gran época de política industrial? Bueno, si tú ves, los asiáticos tuvieron también la misma pregunta y el mismo reto, porque empezamos juntos la sustitución de importaciones. ¿Eh? Ah, pero ellos tuvieron la, la forma de resolver ese tema y se fueron hacia afuera. A través de una innovación crecían menos que nosotros sí, y en no, no, como dice Juan Carlos, duplicaron. no nada más Corea, también China, pues, si sí, os ponemos la suma, las cifras ¿no? sí, sí. dan ganas de, de llorar. Pero bueno, <laughs> ese es otro tema. El tema es que ellos sí lo lograron. Entonces aquí el decir que nosotros no lo logramos, no fue porque fallara esa política industrial, fallamos nosotros. En, 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 en hacer ese cambio de política por una neopolítica industrial acorde a ese tiempo, de acuerdo a sus propias necesidades, que es lo que hoy tiene Japón, Corea y China. Y Taiwán y todos ellos. Y ellos ya están pues, líderes de la manufactura y de la manufactura digital. Nosotros nos salimos. Somos maquiladores. Sí. No somos manufactureros. ¿Y cuál es, ¿Cuáles son las consecuencias? Este, Juan Yo Carlos, le agregaría, de en esta, ver, antes sí, de entrar a sí. en las consecuencias, sí, sí, sí. que lo que hubo es una traición en el lenguaje, si quieres, un cambio en el lenguaje. Porque, no toman a Finzac, si quieres, como ejemplo. Antes había los sectorialistas. O sea, gente que era especializada en. en vías férreas en la industria cerera o sea, había la idea de que Nafinsa iba a financiar el desarrollo del país a través de cambiar las ventajas o la productividad la tecnología en distintas ramas de la actividad productiva después a qué se pasó no 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 lo que tendría que hacer Nafinsa es buscar el piso parejo entonces ya no hay que pensar en las industrias sino que las pequeñas empresas tengan el mismo acceso al crédito que las grandes entonces ya el foco es más bien lo que dicen: es poner el piso parejo para que las pequeñas compitan igual que las grandes. No importa si eras una tintorería o si eras una fábrica de chips, en términos del financiamiento te veían como pequeña, mediana o grande. Entonces se hace un cambio de la política industrial y se dice: lo que se necesita son políticas horizontales. Sí. Es decir, que a todos los, les, les, les pegue exactamente igual y no las verticales. Se necesitan políticas pasivas y no activas. Entonces, hay este giro de política industrial, de no, 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 claro que aplicamos política industrial, lo que se quiere es que las pymes... Y las pymes no nos van a sacar, a ningún país lo han sacado, a una senda de desarrollo sostenido y demás. Entonces, en ese sentido, y cuando se decía que no había política industrial en este país, había de las maquilas, como tú lo recordaste. no sí. Y que esa, que esa política era bueno estaba orientada a generar empleo en cierta banda del país, generar exportación, sin fijarse en el valor agregado, que es distinto. El valor bruto es el cuánto cuesta lo que uno produce, el valor agregado es cuánto se produce internamente de ese bien. Innovación y tecnología no estuvo. Entonces, esa política industrial, Existió en ese sentido, siempre estuvo. Entonces, ahora, decir que la política industrial falló en este país, bueno, falló eh, la crisis del 82, no es por la política industrial, es, podríamos ir más a la política fiscal, política de endeudamiento y mm -hmm. otra historia, mm -hmm. y cosas de política política, ¿por qué se fue a eso? Pero yo creo que, como decía muy bien Arturo, la política industrial... Eh, es pues, no lo diga Arturo y yo está de vuelta o sea en sí. cualquier informe de, de quien quieras de, del Banco Mundial del Fondo Monetario de la CEPAL incluso también con las los matices que a veces se habla de política de, 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 desarrollo quienes, productivo. de quienes un tiempo adoptaron el mercado nada más y no hay es que, que, es, no hay ese, que es, ese es el gran no. como tú sí. lo y sabes, ahora ¿verdad? ya han cambiado ya ¿no? se vio en el mundo este Estados Unidos en primer lugar sí si que es China y los demás ya lo habían hecho reconocer que el mercado per se no nos va a sacar de nada sí. y que el Estado tiene que intervenir junto obviamente no son los sabios de la Secretaría de Hacienda de Economía haciendo las cosas que hay que intervenir si quieres tú tener un país rico con gente alimentada etcétera. y con ¿no? y con más agregación de valor de las empresas eh, nacionales sí, sí, claro. no políticas que tiene que ser una política muy flexible en cada estado en cada región del país es diferente. Ahí entras a un tema. ¿Cuáles son los objetivos de la política Gracias. industrial? ¿Será el empleo? ¿Será la innovación? ¿Será la regionalización? Hay claro. muchos, ¿no? pero claro. sería para empezar que sean medibles. Claro. no Tenemos que ir a una pausa. Eh, ¿En la no política industrial? En la política industrial ya hubo muchos años. Damos una pausa <laughs> en este programa. No, no se vayan, regresamos en un momento más. Gracias. ¿Por política industrial o qué sabes de política industrial en México y en el mundo? Pues básicamente estamos hablando de los acuerdos que tiene México con los demás países acerca de, pues como dicen, lo industrial y acerca de los metales. Híjole, es una pregunta muy difícil, no sabré decirle realmente. ¿De política industrial? Mira, no te miento, no, no sé nada. Es como un reglamento interno que llevan las empresas, lo que me viene a mi mente. No tengo, idea. la realidad es que no me familiarizo con ese concepto, no me viene algo a la mente. El término, digamos que no lo he tratado a fondo, pero sí sería más o menos como tipo acuerdos, tipos de normas en las cuales un país se debe de regir para todos los tratados que tengan que ver con la fabricación de, de cualquier tipo de cosa. Estamos de regreso. Eh, gracias por continuar con nosotros eh, eh, en esta entrevista, en este programa con la participación de nuestros invitados. Les recuerdo el doctor Juan Carlos Moreno Brid y el doctor Arturo Oropesa. Y a, acabamos de ver unas respuestas a la pregunta al público en general, algo en Ciudad Universitaria, sobre qué creían que era... Eh, la política industrial, ¿qué les parecieron las respuestas? Pues yo por poco lloro, pero no me sorprende, no sé si Arturo le sorprende. No, me parece que van muy de, de, de la línea de lo que ha sido la ausencia de este tema en el país. Claro, ¿no? claro. O sea, yo, yo agregaría, este, Jorge, que, que incluso la palabra se volvió pro, prohibitiva. O sea, no nada más se olvidó, sino que era mal visto hablar de política industrial. Sí. Y fíjate que no nada más en México, ¿no? Este Jeremy Rifkin, una vez que vino aquí a presentar su libro sobre política industrial, pues, hace como seis, siete años, decía él, no saben a mí el trabajo que me costó ponerle a mi libro política industrial, dice, porque ya mis colegas me ven mal, claro. eso lo digo te vas a cientos de años. Hoy pues, está totalmente reivindicado en Estados Unidos, ¿no? Con Harvard Por cierto, claro. Review, por ¿no? cierto. Sí, sí. yo creo que de, no sé si, si los colegas de, de aquí de la UNAM hicieron esta encuesta también entre profesores o entre funcionarios del actual gobierno o de gobiernos pasados. No, no, del, pero... no, sería peor. Todavía, yo, 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 no. Por lo menos en los especialistas del gobierno creo que sería un drama sí. porque y, y, no creo que sepan ni qué es la política y, industrial. Y, y fíjense el, el, el voy a voy a, a Citar, en, en octubre de 2019 en Querétaro hubo una declaración eh, de la subsecretaria de Economía, una declaración que el presidente nunca avaló, pero que decía, y cito, enhorabuena a todos por el retorno de una política industrial activa, consensuada entre la iniciativa privada, el sector público y la academia. Bueno, nunca se implementó fue pura palabrería. Y ahora, tal vez, tal vez el, 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 uh, el corredor interoceánico del Istmo tiene, tiene algunos elementos de política industrial, aunque ahorita podemos hablar algo de eso, pero de ahí en Ay. fuera, nada, están las megaobras. Y ahora, entre las 100 propuestas, leí las 100 propuestas de nuestra presidenta electa eh, sobre acciones. Y encuentro por ahí cinco o seis tal vez que tienen que ver que podría considerarse que tienen que ver con una política industrial en el sentido en que estamos hablando aquí pero termina diciendo que todo esto se va a lograr con austeridad republicana <laughs> lo cual pues es un, un poco un contrasentido eh, ¿qué, qué piensan de eso qué piensan de, de primero de que nunca se implementó por qué nunca se implementó eh, aunque parece un poco obvio, pero me gustaría ver qué, 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 bueno, porque qué dicen porque nunca, nunca interesó, nunca hubo convencimiento que me corrijan. Hubo dos intentos con dos secretarías distintas, la doctora Márquez y la doctora Cloutier, no sé si era doctora, pero en fin, no importa. Este, dos funcionarios de altísimo nivel, este, en términos personales excelentes, pero va más allá de los buenos deseos. O sea, no, si ves el presupuesto, vemos, perdón, el presupuesto que se le asignó a la Secretaría de Economía, es de los más bajos que ha tenido en cualquier administración, en términos relativos, obviamente. Entonces, no había la más mínima interés en la innovación, la tecnología, el desarrollo industrial, etcétera. Y como tú bien dices, eh, sí, ahí está el corredor. Bueno, es como si agarraras el equipo de fútbol. Este, pues tengo un defensa que es muy bueno, sí, y luego, uno, no hay una estrategia en ese sentido. Entonces, no, no me sorprende, ¿no? Y ahora, y, y me diría yo, quizá y Arturo también, este, ha sido un líder al el respecto el, los 100 compromisos que, que marca uh -huh. eh, la Presidenta bueno, es un discurso, no está en el papel y Dios dirá, no, pero ya ha habido esfuerzos muy interesantes con Inadi, que también pertenezco y tú y yo hemos trabajado con el, con el organismo que, que preside Arturo y que participan muchas gentes eh, de un compromiso por una política industrial para el siguiente sexenio con los empresarios, con el Consejo de Empresarial, con la Cámara de Industriales entonces está la conciencia antes era curioso, ¿no? Porque los que menos querían política industrial eran los empresarios. Entramos a tema de economía política. ¿Por qué no la querían? Porque capaz que, oye, pues sí vamos a desarrollarnos, pero desarrollemos allá, ¿no? Porque capaz que este, mi nicho me lo vas a tirar, porque van a llegar los coreanos, en fin. Pero ahora los empresarios mismos, y yo creo que estoy, puedo hablar de, de, de un río al otro, de la frontera, de en las dos fronteras del país, están convencidos de que se necesita una política de desarrollo industrial, entendido en el amplio sentido, con apoyo fiscal, con infraestructura, con apoyo financiero. Esa claro, claro. es una agenda de desarrollo sí. que la tendrá, quiero creer, la tendrá que adoptar y adaptar la Presidenta, y si no seguiremos sumidos en una trampa de lento crecimiento, desigualdad sí. y pobreza en la que llevamos tres, cuatro décadas. Claro, y, al, y algo más que tiene que ver con lo que lo que trabaja Arturo y conoce muy bien Arturo, que aquí hay un, un sí. libro de reciente publicación con sobre, esos temas sobre digitalización, que el coordinador del... Grupo del de 20, que colegas que... Es, es, es Arturo. Buenísimo. Y participamos tú y yo. Y participamos ¿Losotros? nosotros. Es gratis, por Volviendo, retomando un poco esto del, del, del corredor del istmo, revisé cuántas secretarías de Estado están implicadas en lo que le llaman el, el comité. No está la Secretaría de Educación, no está la Secretaría de Educación. Eh, eh, la digitalización a todos los niveles de la sociedad es importantísimo, que, que, que no hay ninguna concepción eh, integral al respecto, no una falla terrible. Fíjate, eh, do, do, dos cosas sobre ello, ¿no? tú decías, bueno, pues, ese, ese gran porqué. Yo, yo insistiría un poco, creo que vale la pena. Este, es un tema de, 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 de paradigma, ¿no? y, de, y de dogma y de ideología, que es muy interesante. Que hasta el día de hoy eh, se ha dicho, se ha roto un poco en el discurso, pero no se ha roto en la política pública. O sea, todavía la política pública pervive toda una este, inercia de 94 para acá que no se ha cambiado sustancialmente. O sea, de 94 al día de hoy persiste una política neoliberal económica en México de que acuerdo. no se ha cambiado. ¿sí? Eso, ahora agreguemos el tema que dice Juan Carlos, de que Estados Unidos ya cambió. O sea, la política que empezó Trump medio a balbucear intentaba ya no ser una política totalmente de, de no compromiso, de no intervención con su desarrollo frente a China. Biden la entiende mejor. Y expide cuatro leyes y dos, más de dos billones de dólares para generar todo un desarrollismo que tú ya maneja, ma, manifestabas: un desarrollismo manufacturero digital. Con todo el apoyo del gobierno bajo una estrategia y 40 nuevos centros de alta tecnología en el país diseñados para apoyar a la mediana empresa norteamericana y a la estratégica de chips, por ejemplo, sí, pero no nada más de chips, también de otro tema de temas de inteligencia artificial uh -huh. con grandes cantidades de presupuesto de apoyo con los empresarios y el Estado, ¿sí? la propia academia, como ya dice el, la propia este Harvard Review, es el regreso de la política industrial, ya está aquí. Y luego pregunta: ¿y estás preparado? <laughs> Todavía se lo hace un poquito este, ¿no? eh, de, de burla. Y, y, es, y, es, y esa es una pregunta para nosotros. O sea, Y esa es una pregunta en esta apertura que tú mencionas. Ya hay una apertura que, que yo la veo buena, ¿en qué sentido? O sea, se, se, ya se dejó de prohibir hablar de política industrial no es un pequeño avance pero es un avance importante Si sí, antes no era posible hablar de política industrial ahora yo he oído ya por parte del proyecto por parte de algunos de los nuevos funcionarios que están empezando a hablar de política industrial eh, eso creo que con un principio de cambio es muy bueno ahora, ojalá y la apertura de una nueva estrategia pública en verdad se abra a una política pública sistémica. Porque defender una nueva política industrial con 100 corredores industriales, 100 por, simplemente porque voy a poner 100 corredores industriales no, no, o el tren transísmico, eso no es política industrial. Por lo menos no es la política industrial exitosa del siglo XXI. Y lleva años implementar una política industrial. Ah, y vamos bueno, atrás. <laughs> sí, pero, pero son atrás, dos, dos ¿no? puntos. Eh. Uno es tener la voluntad y la sí, aceptación. Claro, claro. Bueno, el otro gran tema es a ver, empieza a hacerla. Y yo te voy a ser franco. Empezar va a ser un reto mayúsculo para el país. Pero en en este, caso que lo decida. En esa línea, este, como dice una amiga mía, Rebeca Greenspan, dice: el corto plazo y el largo plazo son muy distintos. Sí, pero los dos empiezan hoy. Sí. Pues en ese sentido, si no empiezas hoy, no hay nada que hacer. Claro. Y hay dos señas que una me gusta y otra que no me gusta, y ahí voy. Este gobierno, el que está a punto de terminar, entre sus grandes compromisos económicos fue que no se fuera a caer el t -MEC. inclusive antes de que tomara posición nuestro señor presidente mandó a Jesús Seade este, a que apoyara o complementara al equipo técnico de Peña Nieto, porque dijo una de las prioridades, si no es que la prioridad en términos de economía de este régimen de la Cuarta Transformación era el t -MEC. entonces eso antes era el NAFTA o el telecán entonces la política comercial en este giro que hubo en contra la política industrial la política comercial tomó el liderazgo esta administración dice bueno pues para mí la política comercial sigue siendo pues llámale el Tratado de Libre Comercio llámale el T-MEC. entonces esa fue la apuesta que por una le híjole pues la política industrial nunca nunca entró como lo narramos hace poco ahora lo que me gusta y bueno estoy tratando de ver nubes lindas en el horizonte es que en la agenda en el cambio de la presidenta electa Crea la Secretaría de Innovación, una secretaría en la cual la, la palabra innovación no estaba, no estaba innovación administrativa, pero está, está hablando de innovación tecnológica. Así es. Hay una nueva ley, que, bueno, hay toda una discusión sobre la ley de tecnología, pero la política industrial es la... bueno, ahí está. Es la política de innovación sí. y desarrollo tecnológico. Con una universitaria al frente, por, por cierto. Por cierto, sí, bueno, pero vete a saber. Sí, claro. Adoro pasa. a la UNAM, por favor, sí, pero, pero, quién sabe pero. al que... final es, es. Bueno, López Obrador también salió de, de la UNAM, también a universitario. Bueno, sí, bueno, sí, bueno, cierto, y varios cierto, más. Cierto, ¿no? Cierto, o sea, cierto, es, es cierto. en ese sentido. Pero me gusta. Y lo que no me gusta es que hay una fe en el nearshoring que, que está en todos lados el nearshoring, menos en los datos. ¿no? O sea, Tesla ya no va a venir, por ejemplo. ¿no? Sí. Entonces, eso de. Veo de repente como, así como antes era el Telecán que nos iba a hacer libres, luego el Temec nos va a hacer libre, o el Nearshoring, ¿qué hemos hecho por el Nearshoring? Nosotros nada. Ni tenemos que tener una política. ¿A qué van a venir si no hay energía, si no hay agua? Y claro. ya no entro en la seguridad. Claro. Se necesita, si no vamos a tener exactamente lo mismo, la promesa de que desde fuera nos van a rescatar este esfuerzo del Nearshoring. Y bueno, pues quién sabe, las cifras lo que muestran es que el nearshoring se está dando. Ese nearshoring quiere decir que las industrias para el público en general, perdón, que las fábricas que estaban en China, dado todos los grandes problemas que enfrentan para exportar a Estados Unidos por los aranceles que son impuestos que les cobran al uh -huh. gobierno americano, sacan sus fábricas de China y las meten, en principio podría ser a una frontera cerca de Estados Unidos, que mejor que la mexicana siendo uh -huh. mexicano uh -huh. pero las pueden poner en Vietnam. Entonces, cuando uno ve si es cierto que México es el cliente que más exporta o el país que más exporta, Estados Unidos en primer lugar, pero en las ganancias de mercado es mucho más dinámica los países que están cerca de China, porque tiene una política industrial, una política de infraestructura, una política fiscal y financiera que dista mucho de lo que tenemos nosotros. El financiamiento al desarrollo, ¿qué se hizo en este sexenio el financiamiento al desarrollo? ¿Qué se no, hizo no, 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 una no. de las estuve en el, el discurso de no sé cuántos años de la finza y uno de los logros que presumió es que gracias a la finza ahora puedes comprar setes así este sí, pues sí, sí, no pues sí. me da, se me hace que una banca de desarrollo que uno de esos hombres que compre setes, este, bueno, qué bueno que por lo menos compras setes, pero, pero ¿el financiamiento y, del desarrollo dónde está? ¿y, va, ¿Y vamos a poder insertarnos en toda esta, por ejemplo, en toda esta nueva política en, en, en Estados Unidos? ¿Y insertarnos de manera México dinámica. Insertar? O sí, yo yo, yo oh. creo que, que esa es la gran oportunidad, Jorge, sí, claro. y qué bueno que lo menciones, ¿no? Porque yo creo que el tiempo del debate, de las visiones, y está y seguirá estando, pero yo creo que ahora hay, hay un momento para un nuevo debate que es debate de cómo aprovechar la oportunidad que, se da, que es geopolítica ¿no? Sí. porque es geopolítica o sea el choque civilizatorio cultural económico tecnológico que hay entre Asia y, y, y Occidente y entre China y Estados Unidos que, que así creo yo que tiene esas dos dimensiones, porque pensar que nada más es sobre la parte de China y Estados Unidos que la parte política, ¿sí? es olvida que la parte económica, ya ASEAN más cinco, ya el PIB económico es el más alto de, del mundo, es más alto que el de Estados Unidos y es más alto que el de Europa. Y también recordar que para 2030 el 60-65% de la clase media va a estar ahí. O sea, estamos hablando de, no, no, no de una política más. No, no es que, a, a ver, hablemos, o mañana hablemos de la política fiscal. No, estamos hablando de la gran estrategia del desarrollo que los últimos 40, 50 años hizo que una región se convirtiera en líder del mundo y en otra, Occidente, Europa y Estados Unidos, se convirtiera Europa, que va en, en una picada este, que no tiene rumbo ni ritmo, y Estados Unidos que está luchando para ver si reencuentra esa inercia. De recuperar su liderazgo y su desarrollo. En el marco está esta política, ¿no? Y ahí hay que incrustarla. O sea, es el momento de la política industrial, sí, nada más de que la política industrial digital. Porque si le agregamos a estos vectores geopolíticos que son reales y que están ahí, que están determinando ya los modelos económicos en Occidente, porque el cambio de política desarrollista e industrial no nada más es de Estados Unidos, es de Francia, es de Inglaterra, es de España, es de Italia, todos ellos ya hicieron el giro, nosotros vamos todavía lentos en ese aspecto, ¿no? Pero el tema es que junto con ello, los últimos 10 años, 15 años, ha aparecido un cambio brutal disruptivo, que es la, la reforma este, digital, la revolución digital. La revolución. Y eso terminó con la primera, segunda, tercera y cuarta revolución industrial. Ese segundo orden económico mundial que se genera desde el nacimiento de la primera revolución industrial hasta el 2010, que que, que, que China rebasa nuevamente a Estados Unidos y que se determina que es un punto de inflexión para el nacimiento de lo que hoy conocemos como la revolución este, digital, nos está generando, invitando a un tercer orden económico mundial. Y ahí está la oportunidad. Sí. Hay un cambio de baraja. Entonces, eh bien, cometimos errores, nos olvidamos. ¿Cómo si sí podemos ahora nosotros incrustarnos en una inercia en la que ya la economía mundial, el 25% es digital. Está empezando, se está construyendo y creo que ahí es el, eh, la oportunidad para este nuevo gobierno de cambiar el paradigma, pero también de cambiar la estrategia y montar esa estrategia pública no solo en un regreso de una política industrial por más moderna y este interesante que sea, sino tiene que ser sistémicamente industrial claro, digital. Claro, claro. Pero qué perspectivas hay de que eso suceda. Yo creo va de que va a tener que suceder. suceder? Yo creo que va a tener que suceder este y un tema que se nos ha quedado un poco fuera de la mesa es la parte ambiental, o sea la nueva industria tiene que ser industria verde, si no, no va a ser. Y esa sin política industrial, sin una acción decidida del Estado para convertir eso, no hay manera. Un industrial per se dice, me meto a lo eléctrico, ¿quién me asegura que puedo vender los coches? Por decir coches, ¿no? Sí. ¿Y quién me asegura que voy a tener la energía? Entonces, hay un dilema ahí extraño que dice, no, pues mientras no lo haga mucha gente, yo no lo voy a hacer. Y eso el mercado per se no lo va a hacer. Entonces, en ese sentido, lo que está diciendo Arturo sobre la revolución... Eh, tecnológica, la evolución digital, tiene totalmente la razón, sumemos de la parte verde, entrar a lo digital sin una política, una agenda de desarrollo que incluya en el centro esta política de desarrollo industrial, no hay forma no. entrar a la parte verde que ahora, bueno en muchos países ya, ya no vas a poder comprar cosas que no sean este, sí, tecnológicamente sí, sustentable sí, sí, sí. eso no lo vas a poder hacer y nosotros estamos, este, si bien Arturo tiene toda la razón que necesitamos hacer todo eso va a haber energía, va a haber agua Va a haber energía limpia. Entonces, estamos atrasados en infraestructura de la básica, ya no digas la, la digital, ¿no? Estamos atrasados. Somos, las economías de América Latina, de las grandes, somos de las que más atraso en infraestructura tenemos. Bueno, Estados Unidos también, entre las inversiones del gobierno <laughs> sí, de claro. Biden está en, brutal. En, en, en autos eléctricos, brutal. ¿no? Y en energía. Y la infraestructura, verde. el plan de infraestructura es estás, brutal, estás, ¿no? sí, Así sí, es. Sí. Pero aquí estamos, bueno. Este, no se ve en qué. Sigue en qué vamos la idea a un poco que el mercado rumbo, ¿no? y el no comercio aparece. es el que nos va a sacar adelante. Ahí está. Ah, una incluso la, la misma infraestructura, falta de infraestructura, es una oportunidad para el ah, desarrollo, pero para ese buen desarrollo, ¿no? Bajo un plan nacional que esté consciente de a dónde va. El tema es que hoy no sabemos a dónde vamos. ¿Dónde está ese pacto? Entonces, si no sabemos a dónde vamos o a dónde queremos ir, de acuerdo a las características del país, ¿eh? o sea, hay que hacer todo un research y hay que decir, bueno, estas son los que sí si podemos, esto es lo que no podemos, esto es lo que tenemos. Bueno, con todo esto podemos ir ahí al 2050. ¿Qué es el plan sistémico que tiene que hacerse? ¿2040 o 2050? Un plazo de mediano y de largo plazo que nos racionalice el esfuerzo que nos invite a todos, sector privado, sector académico, sector público, a que juntos emprendamos toda una nueva este, aventura del desarrollo y que estemos dentro del desarrollo posible de esta tercera década del siglo XXI. Ahí creo yo que esa es la gran pregunta, que esos 100 este, parques industriales no se ha hecho. O sea, primero tendremos que establecer hasta dónde, qué infraestructura hay que hacer, qué si se tiene... ¿A qué no podemos ya la hacer? Parte Porque no lo, ¿no? No lo tenemos. Bueno, la parte educativa, la parte de investigación, la parte de ciencia, la parte de tecnología. Y aprendizaje ¿eso tecnológico? es sistémico, ¿De no? qué empresas Pero podemos eso aprender? Eso es sistémico. Si ¿no? tú haces un corredor interoceánico para 10 o 12 módulos ahí de, 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 de zona económica especial, pero tú no tienes a la gente preparada, no tienes a la educación tecnológica, si no tienes a los profesionistas adecuados, si no tienes el contenido nacional, que ese es el gran dolor de este el país. El contenido nacional. Cuando te dicen, 100%. si tú no tienes, por ejemplo, la industria automotriz, ¿no? La industria automotriz, que es el 30% de nuestras exportaciones, las autopartes tienen 8% de contenido nacional y la de la de automóviles tiene 20% de contenido nacional. O sea, si tú las sumas las dos el contenido nacional del 30% de las exportaciones ahí es el 14%. Sí. Y entonces ese ese es un desarrollo escuálido que no te da más lo que ha dado los últimos 40 años, un 2% por medio. ¿Sí? ¿Dices, estás en contra de eso? No, claro que no. Pero ¿por qué no el 5? ¿Por qué no le sumamos al contenido nacional? Y eso es solamente producto de una política nacional, que es lo que también Juan Carlos decía. El near sharing sin contenido nacional, pues sí. Pues más exportaciones, sí. pues eh, de 40 mil millones a 550 mil millones de dólares. Supongo. Un recorrido pues, brutal. Claro, claro. ¿Dónde está el desarrollo y el crecimiento económico? No está. No está. Bueno, cuando sí. dice Arturo este, generar más valor agregado, eso sin innovación no hay manera. entonces sí. Y luego en algunos círculos, no, es que México no debe dedicarse a la investigación de base, porque esa no es aplicable. ¿Quién dice que no es aplicable? O sea, los técnicos, o los teóricos de la política industrial y de, de agendas de desarrollo dicen: tienes que hacer política de fomento e innovación con, tecno, con ciencia de base. Luego tienes que también apoyar a las startups de manera en las que bueno, toman este no. conocimiento y van a ver qué pasa. No. Y luego a otros que esos ya lo aplican en cosas vendibles. ¿no? No, Pero si es. no hay esa, esa intención, no hay forma. No hay forma. Y ahora, un tema que tú tocaste, Arturo, la austeridad republicana. A veces, cuando uno no usa esas palabras, bueno, estás fuera del paradigma en turno, pero parece que es un irresponsable. Que lo que tú quieres es gastar y gastar. A usted, republicana, en un sentido es que, bueno, que lo que quieres gastar tengas como financiarlo, ¿no? Claro. Pero si tú decides que no vas a hacer ningún incremento en los ingresos del sector público, pues con lo que hay, en ese sentido, México está por debajo de la media latinoamericana en ingresos fiscales. Entonces, en ese sentido, pues sí, un Estado pobre es un pobre Estado. Ahí no, sé, no hay manera. No sé. o sea, en ese sentido.. Una agenda de desarrollo con los graves rezagos que hay en infraestructura y no digas en desigualdad de pobreza, necesita una austeridad republicana, pero en el sentido de fortalecer los ingresos públicos, captar ingresos de mejor manera, gastar de mucho mejor manera, este, con datos transparentes, etcétera Y en función de eso, bueno, se hace una estrategia de inversión. El, tú conoces bien y tú también, Artur, el SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública. Es, se supone que es un sistema que evalúa que la inversión de veras sirva para las estrategias de gobierno nacional. Y no tengo datos de esta administración, pero en general se palomea lo que llega sí. desde arriba. Los frutos o sea. se recogen a mediano plazo. Estamos concluyendo, nos deben de faltar como unos tres minutos tal vez. Este, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se debería hacer? El, 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 la propuesta es una visión sistémica definitivamente y, y, y una implementación de una política industrial digital integral, ¿sí? Y tiene que partir de la voluntad del Estado, es la única ya hoy que está teniendo éxito en Asia y ahora en, en Occidente, tiene que partir de una voluntad política. Y, y no confundir esto, ¿no? Pero la voluntad política tiene que estar presente, tiene que aglutinar a los actores económicos, tiene que integrarlos, tiene que generar un plan nacional de desarrollo que pase por la racionalización de toda la temática que esto debe de tener, la regional, la sectorial, la estratégica, todo eso que todo mundo señala. Sí, todo eso tiene que racionalizarse, pero tiene que partir de una visión integral donde los esfuerzos eh, del Estado, todos esos esfuerzos que el Estado tiene, confluyan de una manera afortunada para generar desarrollo. En un momento en que la batalla del desarrollo ¿sí? entre Occidente y Asia va a ser tremenda. ¿sí? Vienen cambios brutales en la economía, vienen las amenazas del desempleo digital, viene el cambio de la economía digital, vienen una serie de retos muy importantes. El aglutinamiento afortunado, virtuoso, meritocrático ¿sí? de las fuerzas técnicas, educativas, científicas, que todo es la, la, la conjugación de una innovación que produzca al país, no solo captar el desarrollo que está hoy en boga, sino que pueda también insertarse de la manera que el país mejor pueda a ese nuevo desarrollo que se estará generando. Hoy no sabemos exactamente dónde va a parar la nueva industria de, de, de la inteligencia artificial o la nueva industria digital, porque apenas se están implementando, todos aquellos aditamentos de tecnología 5G, del Internet de las Cosas y de la robótica, y sobre todo de la inteligencia artificial. Estamos en la primera fase ¿Sí? de cinco que se mencionan, pueden ser a 2050. La primera es una gran oportunidad de hacerlo porque ahí estamos todos aprendiendo. Incluso los grandes están aprendiendo. Claro, le damos... Le damos... Un minuto para, para. Uy, como ni en el box. Poner bueno, el box es mucho, ¿no? Yo agregaría regresando <laughs> del 2050 al 2024. Llevamos seis años en esta administración que hubo un giro, un giro en el discurso. El PIB, el PIB es el Producto Interno Bruto, es todo lo que los mexicanos producimos en un año, y per cápita quiere decir en promedio. Ese PIB per cápita, el indicador más bruto o más burdo del desempeño económico, es hoy en día menor del que era al inicio de esta administración. Se lograron grandes avances en el salario por un incremento del 100% en el poder adquisitivo del salario mínimo. Eso no puede seguir en el futuro, dicho incluso por el propio presidente, porque hay una hora entre sus reformas, es que el salario mínimo no crezca menos que la inflación, pero no dice que hay más. No hay crecimiento económico. Eso quiere decir, y eso tiene que haber. Y, claro. y para que haya crecimiento económico, tiene que haber un cambio en la estructura de la producción y distribución no. de este país. No. Eso no se puede. Sin una política industrial, una política para que cambie eh, la manera o las ventajas competitivas de este país para que sean más hacia hacia hacer mejores cosas. Los países ricos no es que hagan cosas más baratas, hacen cosas distintas y mejor. Podríamos seguir manera. platicando mucho. Otra tiempo? pausa en el desarrollo industrial. <laughs> les agradezco de verdad mucho gracias, su, Jorge, su participación, gracias, gracias por, gracias, por, gracias, por ti. Gracias. Eh, gracias al público por su por su atención y les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en las redes sociales del instituto. O en Mirador Universitario, parece que ha estado apareciendo en pantalla eh, la, la, la dirección. Entonces, acompáñenos en el siguiente programa de Momento Económico. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias, eh. a gracias. gracias, gracias.